Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster. Bueno, como podéis ver, tengo un poco la voz cogida y es que llevo ya una semana aproximadamente con un mínimo catarro que no llega a ser catarro, sino que es poco más producto del uso del ventilador por las noches y que te deja la voz un poco, pues eso, seca, acatarrada y tal. Pero estoy bien, o sea, no me pasa nada grave, pero tengo este tono un poco más, pues eso, grave y no puedo avanzar mucho la voz. Además, chicos, si os habéis dado cuenta, aquí tengo, veis bien aquí, tengo un micrófono. Ya por fin ha llegado el micrófono a Theme Coaster para que, bueno, pues también resolvamos esos problemillas de sonido que tenemos pendientes por el tema de la música, que se me escucha un poco bajo. Bueno, pues debo decir que este es el primer vídeo que grabo con el micrófono y no sé muy bien cómo quedará el resultado, así que yo grabo el vídeo, luego lo veo y espero que se escuche bien, porque si no, repetir todo pues da un poco de pereza, las cosas como son. A ver, chicos, en este vídeo os traigo la newspaper de Parque Warner del mes de julio. Ayer precisamente estuve en Parque Warner, día 24 de julio, un mes y pico después de mi última visita, y además es mi primera visita como ya, pues, cliente, ex empleado. Pagué entrada, pagué todo sin descuento, sin nada por el estilo, y además aproveché para ver, pues eso, cómo estaba el parque, tomar apuntes y, bueno, pues traeros la newspaper de lo que ha sido este mes de julio en Parque Warner. Para empezar, también estoy viendo el espectáculo de Aquaman, que luego haré un vídeo aparte para hablar de Aquaman, de cómo es este nuevo espectáculo renovado para la temporada, y también os hablaré del cóctel que pude disfrutar en Parque Warner, para que veáis, pues, cómo es ese cóctel, esa oferta que también ofrece Parque Warner para la gente que quiera, en una especie de zona exclusiva y también con vistas a lo que es el propio espectáculo. Pero eso en un vídeo aparte. Hoy vamos con la newspaper de julio de Parque Warner. A ver, para empezar, como primer punto que me he dado cuenta es que el precio del menú adulto en autoservicio, es decir, en el Rancho y en Cartoon Café, aunque ayer no estaba abierto Cartoon Café, pero sí el Rancho, el menú tengo la sensación de que ha subido un poco de precio. Si recuerdo, más o menos estaba entre los 18-19 euros. Ayer, por ejemplo, gasté unos 21-22 euros. Entonces, tengo la sensación de que lo han subido, pues eso, 4-5 euros. No, en cambio, si alguno piensa que me estoy confundiendo porque lo ha probado hoy o ayer o estos días y efectivamente pues se ha mantenido el precio en todos estos meses, pues me lo ponen en comentarios y todos están contentos. Pero es lo que yo veo y lo que yo también recuerdo de lo que costó en su momento este menú. A ver, chicos, nuevo espectáculo Looney Tunes entra en juego en teatro chino. Un espectáculo para los más pequeños de la casa y, bueno, no he entrado a verlo, las cosas como son, pero me han comentado pues que para los más pequeños es un buen espectáculo, pero para los más mayorcitos y papis, pues no deja de ser un espectáculo más para los Looney Tunes y para los más pequeños. Pero tiene su gracia, creo que está ambientado en una especie de campeonato de baloncesto o algo así, así que está muy bien montado, pero es eso. Si sois ya chavalines y tal, no os perdéis gran cosa, por así decirlo. Las pistolas de Scooby-Doo. Vamos mejorando, chicos. Las pistolas van mejorando bastante en lo que respecta a la hora de disparar a las villanas. No obstante, a lo bueno hay una cosa mala, y es que los efectos especiales siguen fallando. Yo pienso que Scooby básicamente es, depende del día, falla una cosa o falla otra, literalmente. No obstante, grabé un pequeño on-ride que estaréis viendo por aquí en algún sitio del vídeo. Y si os fijáis, pues habrá cosas que a lo mejor no funcionan en esta rideada, que a lo mejor en otras anteriores hechas por mí o por vosotros sí funcionaban. Entonces, es una cosa que no acabo de comprender por qué no se invierte tiempo en, a ver, después de tenerla cerrada año y pico el pasado para darle un mantenimiento muy gordo, pues hombre, ¿por qué no volver a cerrarla aunque sea un par de meses y arreglar esos desperfectos para que por lo menos funcione al 90-95%? Pero es que, os lo digo en serio, veis un vídeo mío y veis un ride con unos efectos funcionando y luego veis otro en el que unos efectos ya no funcionan. No tengo ni idea. Mientras que las pistolas funcionen, que es lo más importante de la atracción, eso es lo positivo. Pero claro, luego los efectos no funcionan, pues al final pierde un poco la gracia de la atracción. Tema de afluencias, chicos. A ver, en julio, por lo que he visto hasta ahora y me han comentado, la afluencia está siendo baja y más entre semana. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que a ver, seamos sinceros, en el mes de julio mucha gente se coge vacaciones, muchos niños están de campamentos o en los pueblos, con lo cual es normal, y más entre semana que la gente aún sigue trabajando, pues que haya poquita afluencia. Ayer, por ejemplo, que fue miércoles, había unas 3.000 personas, y eso en el parque distribuidas es nada prácticamente. Evidentemente, quitando el factor calor, que es un calor de justicia, quitando el tema del transporte, al final todo eso también influye en que la gente que tenga coche pues vaya o no al parque. Pero ya os digo que en julio, por lo menos, lo que van a contar es que la afluencia está siendo baja. Y más coincidiendo esta semana con el puente de Santiago, que es hoy precisamente, pues mucha gente se ha ido de puente, habrá empalmado luego ya con las vacaciones de agosto, porque justamente en la semana que viene ya entramos en agosto y tenemos otra operación salida de agosto. Bueno, yo pienso que julio, a lo mejor lo más fuerte del mes ya habrá pasado, que es a principios de julio o a finales de junio, pero luego ya lo que es finales de julio, principios y mediados de agosto, el parque no suele tener mucha afluencia. Afluencia media tirando a baja, ya os digo, 3.000, 6.000, ya está. Pero luego ya en septiembre es cierto que ya cuando ya baja el calor bastante, ya volvemos todos de vacaciones y tal, pues es verdad que la gente pues viene con mucha más frecuencia. Y además en septiembre tenemos el famoso abono teatro, o al menos eso fue el año pasado. Y es un día en el que los abonos teatro pues tienen entradas a 3 o 6 euros. Y claro, imaginaros, los 5.000 que no vinieron en verano vinieron todos de golpe ese día. Y tuvimos, pues eso, 20.000 clientes en una tarde. Me acuerdo porque yo estuve aquel día trabajando y aquello fue una fiesta que os morís de la risa. Pero eso, chicos, en julio, agosto no tengáis problemas con las afluencias porque al final, a ver, salvo que sea un día puntual de festivo o que sea un fin de semana tipo sábado, domingo, entre semana por lo menos va a haber poca afluencia. Bueno, chicos, tenemos también los nuevos lanyards, ¿vale? Que muchos lo habréis visto en Twitter, son los lanyards con el nuevo logo de Parque Warner. El famoso lanyard de fondo azul o sólido con el logo como tal ya no existe. Se ve que sacaron un número determinado de unidades y se agotó al rato. Pero tenéis otros lanyards más pues, con los Looney Tunes y tal. Pero claro, el corporativo que es ese como tal, ayer yo fui a buscarlo y no quedaba. Así que ya olvidaos, digamos, del lanyard. Aunque bueno, siempre que vayáis a Parque Warner, pues por preguntar, pues si acaso tuviera más unidades, pues nunca está de más. Tenemos nuevo logo, que ya habéis visto en mis vídeos de las operativas, el nuevo logo, que de momento no se ha instalado como tal en el parque, es decir, el logo del tanque de agua va a seguir siendo el mismo, el famoso Bobby World. El logo de la entrada principal sigue siendo también el antiguo, en el que está en la puerta del parking también es el antiguo. Yo pienso que eso poco a poco irá cambiándose. Incluso la amenaza Enigma también sigue el antiguo. Ya os digo, son cosas que irá poco a poco adaptándose, actualizándose un poco en el parque. Pero por lo menos lo que es el nuevo logo de la corporación en la página web, en los productos y tal, eso sí se ha cambiado. Bueno, chicos, con tema de espectáculos, vemos también Steampunk, Saloon y The Dreamers. Y han venido para quedarse. ¿Por qué? Porque al final también pregunté por el tema de qué pasó con WoW Join the Rebellion y me han comentado pues, que parece ser que al final sí hubo una especie de plagio entre lo que es el espectáculo original y la versión que se intentó hacer aquí en Parque Warner. Y al final, pues evidentemente han puesto Steampunk y The Dreamers. Y estos espectáculos pues siguen teniendo su afluencia habitual. Yo siempre que veo a los de Steampunk bailando con esos trajes tan clasistas del oeste o de la época victoriana, con el calor que hace, a mí me da algo, literalmente. Más cositas, chicos. A ver, Batman está teniendo problemillas. De hecho, ayer, por ejemplo, creo que abrió simplemente media hora en todo el día. Yo llegué más o menos a la 1 de la tarde y a eso de las 5 y pico, 6, hizo algún ciclo de prueba con clientes. Pero todo lo anterior y todo lo posterior no volví a verla abierta. ¿Se puede decir que estamos de nuevo en una temporada con errores como el año pasado? Creemos que no. Creemos que son días puntuales. Pero es que también ha habido días puntuales que ha habido hasta 4 o 5 cerradas. Ayer, de hecho, estaba yo tomando una cerveza, de repente pues chequeo tiempos de espera y me encuentro porque estaban cerradas a la vez Superman, Batman, Río, Stonefall y alguna más que me dejó por ahí, pero vamos, 5 o 6 de golpe y eso, vamos, en estas fechas es el caldo cultivo perfecto para que nos pongan hojas de reclamación por un tubo. Pero cuanto a Batman,
Tiene aún fallitos, mucho menos que el año pasado, las cosas como son, pero sigue teniendo problemitas. Y además enlazo ahora con esto, con Shadows of Arkham. A ver, muchos me habéis preguntado últimamente si Arkham está otra vez cerrada. Vamos a ver, chicos. Los tiempos de espera, si están como tal, si posee tiempo de espera una atracción es porque está abierta. No dudo que a lo mejor en algún momento de la operativa se pare por mantenimiento y esté parada como tal 5 o 10 minutos. Pero si no posee tiempos de espera es porque está cerrada, ya sea porque está cerrada porque sí, o porque está en mantenimiento, o porque tenga mantenimiento para largo tiempo. Pero en Arkham no he visto de nuevo otra vez unos tiempos exagerados de cierre, ni varios días cerrada, con lo cual que os pille malamente ese momento puntual de cierre por mantenimiento y tal, pues es mala suerte, chicos. Pero que yo sepa, de tenerla cerrada por meses como estuvo hace un tiempo, no me consta. Entonces, ya os digo, todas las atracciones tienen fallos cada X tiempo. Entonces, habrá momentos puntuales que se cierre o no se cierre, pero esté en mantenimiento y vuelva a funcionar. Pero ya os digo, Arkham como tal no ha estado cerrada, ni va a estar cerrada, que yo sepa, en los últimos y próximos meses. Todo puede pasar. Ahora mismo, por ejemplo, puede estar cayendo perfectamente en Arkham una bomba y reventando el parque, las cosas como son. Pero eso sí, Arkham hasta ahora pues ha estado perfectamente abierta. Y para acabar, chicos, comento un poco sobre Hotel Embrujado. A ver, allá por ejemplo, Hotel Embrujado tuvo unos problemillas que detecté y es que las barras de seguridad, en el caso, poneos bien la imagen para que sepáis bien a cuál me estoy refiriendo, cuando entramos al banquete, en el lado izquierdo, bueno, no derecho, sino en el lado izquierdo, sabéis que tenemos los bancos y tenemos unas cuatro barras. Arriba y abajo, ¿vale? Ocho barras. Vale, pues la última barra, la que está más cerquita a la puerta, en el banco superior, me refiero superior, esa barra como tal, que más me monté ahí, porque si no, no lo hubiera visto, esa barra no llegó a bajar del todo. Se quedó un poquito elevada que sus compañeras. Se quedó fija, con lo cual estaba asegurada la zona, nadie se podía escapar de ahí, digamos, pero no estaba el recorrido habitual completo de la barra. Así que lo comento, chicos, para que. Pues si algún empleado me está viendo y puede decirlo, pues que lo sepa que esa pequeña barra ayer por lo menos conmigo no se cerró del todo. Ya está. ¿Que hoy por ejemplo ya funciona? Pues de lujo. ¿Que lo mío fue un momento puntual? También puede ser lógico. Pero es eso. Yo retransmito lo que veo. Y en cuanto a las puertas de la biblioteca, ayer, de hecho, en una de las redes que hice de Hotel Embrujado, porque hice dos, porque es que hotel es el sitio perfecto para estar en verano, porque hace fresquito en lo que es la zona de colas, sí es cierto que en esa herida que hice yo las puertas se quedaron bloqueadas un buen rato sin abrirse y al final, pues ya os digo, 5 minutos de espera y luego ya se abrieron. Con lo cual, esto me indica que Hotel Embrujado podría estar teniendo alguna que otra incidencia en las próximas horas. No descarto que a lo mejor en los próximos días cierre por mantenimiento o no, o ya os digo, sean siempre momentos puntuales, pero son cosas que yo he detectado para que, pues eso, quien me esté viendo, que sea del parque, pues que lo tenga en cuenta. Y bueno, gente, pues hasta aquí sería la newspaper de julio. Pienso que es una newspaper bastante extensa. Ya os digo, todo esto recogido ayer, porque no he vuelto al parque en estas semanas. Y ya os digo, chicos, os adelanto que tendréis un vídeo sobre cómo es el nuevo espectáculo de Aquaman, es decir, la renovación con respecto a los anteriores, y cómo está estructurado, digamos, el cóctel que ofrece Parque Warner sobre Aquaman. Y ya para acabar este vídeo, os adelanto que habrá muchos menos vídeos de Parque Warner en adelante. ¿Por qué? Porque ya prácticamente he agotado todos mis recursos de ver lo que es Parque Warner. No obstante, como compensación, vamos a descubrir un parque nuevo que es PortAventura la semana que viene. Este finde tenemos Pidufu y el siguiente fin de semana tenemos PortAventura, un parque muy grande con muchísimos temas, muchísimo contenido, muchísimas comparaciones incluso con Parque Warner. Así que por ahí, pues digamos que compensamos esta pérdida, digamos, de contenido de Parque Warner. Pero evidentemente, cosa que me encuentre en Parque Warner, novedades, etcétera. Va a estar aquí en Zencoster, os tendré siempre informados y por supuesto todas vuestras preguntas de Parque Warner ahora este verano o el siguiente o en Halloween podéis preguntármelas, que además de hecho os anuncio que yo estaré en las próximas Scary Nights, no podía faltar ni mucho menos mi vídeo del Scary Night 2024
Y como os digo siempre, suscribiros, activa la campanita, dame like si os ha gustado este vídeo y recordad que mañana tenemos directo con Kahoot de las operativas. Así que chicos, a estudiar, a ver vídeos y preparaos bien las preguntas. No las sabréis, pero vamos, son preguntas, no son muy complicadas, pero sí requiere que veáis los vídeos para que alguna acertéis, por lo menos. Y mañana pues tenemos por la mañana el último vídeo de las clases de core de Parque Warner y por la tarde el directo con Kahoot. Y hasta entonces, chicos, si vuestra vida no tiene color, ponedle finil. Hasta la siguiente, chicos. Chao.